Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Manes? Muy comprometido. Yo también, Manes, porque hoy empezamos la 19ª semana que le dedicamos al cine militante. No sabemos ya ni qué número es, en realidad lo hemos hecho varias veces. Creo que casi todo el cine militante que todavía existe lo hemos dado acá en Filmoteca. Y el que no dimos lo vamos a dar ahora. Lo vamos a dar en esta semana, que además tiene un perfil ligeramente rioplatense, porque con la película que abrimos esta semana, en el día de hoy, estamos haciendo una especie de modesto homenaje al compañero Mujica del Frente Amplio, que en estos momentos se encuentra en el candelero. Ahí nomás. Sí. La película se llama Tupamaros. Tupamaros se llama. Con un signo de exclamación. Signo de exclamación para no confundir con Tupamaros, que es un telefilm que hizo la televisión alemana en el año 96-97, que se lo conoce mucho más que este, que no lo conoce nadie. Entonces, ¿cómo sería la diferencia? Tupamaros. Versus Tupamaros. Está muy bien. Es una película que es todo un descubrimiento de Manes, que en sus investigaciones esotéricas dio con ella cuando en realidad no la conoce nadie. Estaba en Inglaterra. No la conoce nadie, miento, porque cuando fui a Uruguay y le comenté a Manuel Martínez Carril, el presidente, director, jefe supremo de la Cinemateca Uruguaya, gran persona, nosotros cuando seamos grandes queremos ser como Manuel Martínez Carril, me dijo inmediatamente, la película que filmó acá en su momento y no sé qué, no sé cuánto. Me admitió que él no tenía una copia en la Cinemateca Uruguaya, lo cual me llenó de orgullo por él. Pero efectivamente sabía de qué se trataba perfectamente y recordaba cuando el equipo sueco que filmó la película había estado en Montevideo haciéndola. Sí, yo conocí a otra persona, entonces ya hay dos, que es Jorge Denti, con quien tuve la oportunidad de cenar. Me pareció un tipo macanudo y le dije, se puso a hablar de Mujica. Denti, realizador político, si lo subo, comprometido con el grupo Cine de la Base, compañero de Raimundo Gleiser y autor de Las Tres Asas son las Tres Armas, película que hemos dado en alguna de las semanas Así previas. Así es. Es un tipo muy simpático y se puso a hablar de los Tupamaros y dije, yo tengo un documental que lo hicieron unos suecos. Sí, lo conozco. No lo vi, pero lo conozco. Y dije, bueno, le voy a conseguir una copia. Dije, porque yo estoy viajando todo el tiempo, así que se la vamos a dedicar a Jorge Denti, por ser el único tipo que encontré que la conocía. Tupamaros es una película absolutamente clandestina, si las hay. O sea, el cine militante es, por lo general, clandestino, no todo. Pero este es, ya llega a un nivel de clandestinidad total. Tanto que en los títulos finales dice, esta película fue hecha en la absoluta clandestinidad, y aclara, incluso el equipo técnico no sabía lo que estaba haciendo. Hay algunas condiciones que tiene que cumplir el cine militante para ser militante, lo hemos aclarado cada vez, pero no está de más hacerlo, porque normalmente la confusión es con el cine político. Y si bien es cierto que son cosas parecidas, no todo cine político es militante, mientras que todo cine militante es necesariamente político, ¿no? Es decir, hay por lo menos tres condiciones. Uno, el cine militante suele estar vinculado a las organizaciones políticas, de una manera u otra, en general a la altura de la difusión más que de la producción. Tiene que ser clandestino. Normalmente se hace en contextos de dictadura o de fuerte represión, en todo caso, y circula de manera clandestina. La circulación estaba o estuvo penada por la ley en general de la dictadura que prohibía esos materiales. Y debe contrainformar, es decir, debe cumplir una función de contrainformación frente a la información oficial, frente al discurso oficial, que se presupone que en esos contextos represivos dice lo que le conviene y no dice otras cosas. Entonces, la información complementaria, lo que no se dice, aparece en las películas militantes como contrainformación. Así es. Tupamaros fue hecho por Lindqvist, que es un sueco que después siguió filmando algunos documentales, creo también, en combinación con los Tupamaros mismos, ¿no? De hecho, van a ver cosas absolutamente increíbles. Nosotros quedamos así con la boca abierta cuando lo vimos, porque hay filmaciones de los mismos Tupamaros en las cárceles del pueblo, ¿no? Claro, siempre todo el mundo sabe lo que son, pero nunca se filmó nada allí, por lo menos que sepamos nosotros de las experiencias políticas argentinas. Y mucho en cambio menos, ellos sí. Y mucho menos le hicieron un reportaje a un preso, ¿no? Claro, claro. Y mucho menos el preso dijo, no, la estoy pasando bárbaro, ¿cómo pasa en esta película? Bueno, acá Manes está súper simplificando, digamos, la entrevista que le hacen al preso, pero en términos muy generales podríamos llegar a decir que, de una forma grotesca, es como dice él. Sí, no, dice que obviamente difiere en la ideología, pero que no puede negar que realmente se lo trata bien, ¿no? No sé si lo estarían apuntando de alguna manera, pero no, el tipo está ahí encerrado, tiene libros para leer, ¿no? Y la película, bueno, como es clandestina, el hilo lo lleva a un Tupamaro que habla en sombras, ¿no?
y sí, sí, sin que se lo identifique. Sin que se lo identifique, y hay mezclados testimonios de, qué sé yo, diputados, abogados, toda gente que no sabía para quién estaba hablando, ¿no? Para una cámara, para qué estaba hablando. La película es realmente rarísima, y con esto empezamos esta semana, que va a ser luego, sí, totalmente argentina, ¿no?